You're now live. ¿Ahora? Sí. ¿Estamos live? María, ¿estás por ahí? No estás por ahí. Omar. Vámonos, explícale aquí, Omar, para ver. Tranquilo. Muy bien. Bien. Sí, okay, ahí el punto. Es ahí el punto. Okay, listo, listo. José Luis, vete live. Dale, bye. ¿Estoy live? Okay, gracias, bye. ¿Estoy live? ¿Estás live? Mira. A ver, pero no, ¿estás hablando? Pero no, no pasa nada. Pero, no, ¿por qué no se escucha? Ahí está, aquí está la carita. Go. At. Chica, ¿verdad? ¿Qué una at? Todavía no. Request waiting, ahí está, connecting. Connecting, ahora sí, vale. Ahora sí, ¿cómo estás? Bien, amor. Tú sabes que yo estuve en la Escuela Técnica Industrial de Venezuela. Ajá. Iba a ser ingeniero electrónico. Lo único de electrónica es que enchufo las cosas nada más. Nada más. A mí me pasa lo mismo. Electrónica cero, ¿viste? A mí me pasa lo mismo, no te preocupes. También igual. Sé cómo enchufarlo, a veces conectarme. Pues, sí, estoy aprendiendo todavía. Sí, aquí en, de verdad, es vulgar lo que voy a decir, pero estamos pariendo. Estamos en confianza. Estamos okay. En confianza y estoy seguro que todo el público lo sabe no, también. No, no, no hay problema. No, nadie, ¿ok? Exacto. Amor, gracias de verdad por esta conversación que estaba pendiente hace sí. bastante tiempo. ¿Okay? Hace buen rato. Por eso lo reitero siempre que CNN es muy celosa con su gente y tiene razón. Sí, sí. Es maravillosa la gente de CNN. No, sí, sí lo es. Pues son como muy cuidadosos y, sí, y en honor a la verdad, José Luis, también hemos tenido tanto trabajo. Evidentemente ha sido un año... de mucha información, ha pasado de todo y al mismo tiempo para la mayoría del mundo ha estado como estático, no ha pasado nada, pero hemos trabajado nosotros un montón, de verdad que entre un año de pandemia, un año que en Estados Unidos, por ejemplo, son de elecciones presidenciales, las protestas, mira, tantas cosas, mi vida personal, que yo hoy comentaba que mi vida está como el gobierno de Donald Trump, cualquier cosa menos aburrida. Mira, y con tanta, por supuesto que... Bad news, good news. Malas noticias, buenas noticias. Un noticiero sin malas noticias no es noticiero. Sí, lamentablemente. De ese 100% de noticias, 95 son negativas. ¿Cómo hace cuando llegas a tu casa para desconectarte de eso? Te voy a decir una cosa. Todavía me cuesta hacerlo. Hay días donde de verdad estoy como que demasiado abrumada con tantas cosas y digo, no, déjame ver algo de televisión porque tiendo a cometer un error. Y es que llego, me monto en el carro y sigo escuchando noticias. Llego a mi casa, sigo escuchando noticias. Es algo que mis hijos ya están acostumbrados cuando los llevaba a la escuela temprano en la mañana, que ponía las noticias. Miranda, pues, por supuesto, ya también está acostumbrada a ello. Entonces, ahora estoy tratando, por mi salud mental y por mi tranquilidad, de desconectarme por ratitos, porque es muy fuerte. Nosotros recibimos no sé cuántos mails al día de toda la información que está pasando, de todos los cables que llegan. Luego, entonces, mientras que se confirma, eso es otro, genera otro mail. Te puedo decir que, es más, no te voy a dar un aproximado, te lo voy a decir de una vez, por ejemplo, cuántos mails del canal tengo en este momento, que por supuesto tengo que filtrar, ojo, esto se borra cada cierto tiempo. Tengo 3,650 mails. Es una locura. Entonces, claro, es difícil desconectarse cuando trabajas en noticias, porque además es como un médico. Te cuento que yo no, bien sabes, estuve en entretenimiento por muchos años, luego empecé en noticias en Estados Unidos. Trabajando en CNN fue cuando entendí que realmente era como un médico. Yo una vez estaba terminando, hacía café CNN, me despertaba todos los días a las 3 de la mañana. Cuando llegaba el viernes, de ahí es que viene mi frase, viernes que te quiero viernes, porque llegaba tan cansada al viernes y decía... Por fin mañana voy a poderme despertar después que salga el sol. Y ese viernes yo llegué muy cansada, terrible, y recuerdo que fue cuando el régimen de Cuba anunció que Fidel Castro había muerto.
Tenía el corresponsal que ir a cubrir la noticia, en dado caso en Versalles, tenemos que reportarlo, eso fue como a la 1 de la mañana, pero no conseguían el corresponsal y me llaman. Y yo estaba entre dormida, yo recuerdo, José Luis, esas cosas de mujeres que además en el cabello me había puesto una cantidad de aceite de oliva para dormir, para que se hidratara el cabello, porque yo no trabajaba el sábado, yo trabajaba hasta el viernes. Y me llaman y me dicen, a la 1 de la mañana, me dicen, María Alejandra, tienes que irte a cubrir, se murió Fidel Castro y pues tenemos que ir en cobertura continua. Y yo, ¿qué? Le digo, pero ya va, espérate un momentico, yo tengo el cabello lleno de aceite de oliva, yo me tengo que bañar, me tengo que lavar el cabello, me tengo que secar el cabello, porque además es en cámara, entonces tienes que guardar cierta imagen. Mira, aquello fue, y ojo, me levanté, me bañé, me sequé el cabello, me maquillé, me arreglé, y cuando voy saliendo, me llaman del canal y me dicen, no te preocupes, ya el corresponsal está llegando allá, quédate tranquila, te avisamos si mañana te necesitamos. Pero es como médico, entonces es muy difícil desconectarme, ahora me estoy obligando, porque lo necesito, siento que lo necesito. Pero tú estás obligada en tu casa a seguir conectada o te puedes desconectar. En teoría yo me puedo desconectar, pero, por ejemplo, yo cuando me voy a dormir, yo pongo el teléfono con la lunita, pero tengo ciertos números, por supuesto, de mis hijos, de mi casa, de mi mamá, de mi hermano, de mi cuñada, de amigos cercanos, muy pocos, pero tengo ciertos números en favoritos que si me llaman, pues evidentemente va a entrar la llamada. Entre ellos tengo que tener los del canal, mi productor, por ejemplo, en Panorama Mundial, tengo que tener uno, bueno, dos o tres de los jefes en CNN, para si necesitan a cualquier hora que yo esté cubriendo una noticia, tengo que hacerlo, tengo que atender y tengo que ir. ¿Y pones en silencio o lo dejas No, no, yo lo pongo en silencio, pero con la confianza que si ellos necesitan, me llaman y va a entrar la llamada. Entonces ahí me van a poder decir, mira, cómo pasó esa noche, ese viernes con la muerte de Fidel Castro. Me llamaron y pues entró la llamada por eso, porque yo estaba, lo tengo con la lunita en Do No Disturb, como le dicen en inglés, pero tengo esas ciertas personas que puede, que sí, cuando me llamen, pues por supuesto voy a atender porque es parte de mi trabajo. ¿Y cuántas horas duermes más o menos? Yo soy de Perdón, no poco dormir. estoy Yo viendo. Estoy soy. viendo cómo haces tú, porque me pongo en tu lugar y es No está difícil. fácil. No Una está vez recibes fácil. tanta mala información, tanta mala noticia, cómo limpiar eso ahí, cómo resetear el disco duro, cómo enchufarse con. Tus hijos viven contigo, ¿no? Sí. Andrés tiene 17, mirando a cumplir 15. Qué lindo. Viven conmigo, me quieren volver loca, yo no me dejo. Entonces, ¿para qué te van a llamar si están contigo ahí? Sí, lo que pasa es que, pues, si por ejemplo estoy de viaje, si estoy Okay. en Atlanta, cuando me he ido, por ejemplo, a trabajar a Atlanta al Centro Mundial Nacional de Noticias, bueno, el Mundial de Noticias de CNN, entonces en la noche igual cualquier cosa, si ellos necesitan de mí, ahí estoy. Pero seguido, Entonces, ¿cuántas horas duerme más o menos? yo soy de, mira, te digo sinceramente, cuando hacía café CNN, podía que durmiera de 3 horas aproximadamente. Ahora puedo dormir corrido y cuando me pasa eso me sorprende que pueda dormir corrido 5 horas. Es muy raro que suceda, pero eventualmente pasa. Sí llega un momento donde agota, donde siento que no puedo más y que necesito. Y cuando llega el fin de semana estás como, sí te relajas ahí, ¿no? Yo sigo eléctrica, es que ese es el problema. Yo soy un poco eléctrica, lo reconozco. Eso ¿Sí? viene de mi papá. Mi papá es eléctrico. Entonces, yo soy un poco eléctrica también. Pero además, José Luis, a ver, trabajo en noticias, tengo que estar pendiente de eso, no solamente para CNN, sino para mis redes. Gracias a esto, tengo un equipo que me ayuda con esa parte, pero más allá de eso, soy mamá, entonces, de dos adolescentes, una edad que no es nada fácil. Tengo que ocuparme de mi casa, yo cocino, yo lavo, yo limpio. Yo le decía ayer a la productora que los stories que yo debo hacer son, pues por ejemplo, el lunes yo estaba sentada en el piso de mi casa de la cocina, limpiando la base de las banquetas después de haber barrido, pasado coleto. O sea, me toca hacer de todo porque, pues bueno, soy mamá, soy cabeza de familia, pues trabajo también, Pero una limpio, cocino. superwoman. Pero No chica, me ¿cómo? gustaría hacerlo, no me gustaría hacerlo y tener un poquito más de tiempo para mí. Estoy trabajando en eso, José Luis, créeme. Estoy, por ejemplo, tratando en las mañanas, cuando puedo, pues de salir a caminar o a trotar, me gusta hacer yoga. Qué bueno. Entonces, cuando lo puedo hacer, siento una diferencia inclusive al dormir. Claro, eso te relaja, por supuesto. Sí, ¿Tú sí, eres sí, sí. capaz de conectarte de verdad a esa hora que estás haciendo yoga? Porque si lo haces He pendiente. aprendido. He aprendido a desconectarme, he aprendido poco a poco. En un principio, sí te puedo decir que pues la cabeza va a millón, la mente va a millón,
Pero a medida que voy haciendo los ejercicios, que me voy concentrando en lo que tengo que hacer, pues gracias a Dios he podido lograr desconectarme. Inclusive al final de la clase generalmente siento ya ese estado como de relajación, que en minutos se quita porque ya hay que volver otra vez a la vida, pero por lo menos me estoy tomando ese tiempo para mí. Yo creo que es muy, muy importante para la salud mental, para la salud física. Lo más, yo siempre lo digo en estas conversaciones, lo más difícil de detener es la mente, porque fue diseñada para pensar y punto. Sí, Son señor. más de 10.000 pensamientos por día, y salta, y cuando te agarra en la noche, esa mente que no puedes parar, Dios mío, Ese no. es mi problema en las noches. ¡Wow! Ese es mi problema en las Entonces, noches. y Es el terrible. 90%, María, es negativo y es reiterativo. Te sabotea. ¿Sí? Y lo que más uno piensa, sea negativo o positivo, es lo que vas atrayendo para ti. Eso es Si tú verdad. quisieras de verdad cambiar lo negativo por lo positivo, siempre. Yo intento, créeme, y es una de las cosas que le digo a mis hijos. Yo, a ver, son varias cosas. Uno es que hay que tratar de ver siempre, pues, el vaso medio lleno y no medio vacío. Eso, muy bien. Dos, es muchas veces hay que obligarse porque esos pensamientos negativos te llegan, están allí, te Claro. quieren sabotear. Y hay que tratar de controlarlos de alguna forma, decirle no, o sea, no y obligarte a pensar en los momentos bonitos, en las cosas positivas. La otra cosa que trato de enseñarles, evidentemente, que no hagan lo que no le gusta que te hagan, o sea, ponte los zapatos de la otra persona y realmente analízalo. Y sobre todo, que todo lo que uno dice y hace tiene consecuencias. Muy bien, buena lección. Es lo que yo mantengo siempre. Aquí no se Sí. puede leer. Lean los mensajes, por favor. Es hombre, perdió. Igual era lo negativo. Ok, cero comentarios. Sí, pues son demasiados y no se pueden responder a todo el mundo. Y la mayoría son, bueno, hay de todo. Es el Hay pendiente. de todo, Negativo, claro. vivo, malo, bueno. Sí, habían unos mensajes muy bonitos, muy positivos, pero Sí, bueno, sí. siempre hay cosas, José Luis, eso La es verdad, inevitable. gracias por estar en sintonía con nosotros. Aquí nadie entrevista a nadie, es una conversación. Ella es periodista, yo no soy periodista, no soy panelista, siempre lo digo. Y es una conversación. Pero se te da muy bien. Y es que no nos estamos entrevistando, sino conversando. Porque Exactamente, es eso es una cuestión verdad. de datos. ¿Qué haces tú para hacer lo que haces? Superwoman. Es emplear el tiempo. El que duerme menos, vive más. ¿Ok? Porque Así yo creo dicen. todo. Y el que duerme menos, ¿qué pasa? ¿Dura más? No. ¿Tú duermes, José Luis? El que duerme menos, vive más, por supuesto, tiene más tiempo. Y el que come menos, dura más. Así. ¿Entiendes eso? Sí, el que come menos, dura más. Pero te pregunto, ¿tú duermes? ¿Duermes bien? No. Yo creo que nadie, con esta pandemia, No, bueno, sí, eso no está fácil, realmente. te mentiría si te digo, no me gusta decir mentiras, no me gusta decir mentiras. Que lo sepan, la verdad sea cual sea. Sí, Conoceré es la verdad y la importante. verdad os hará libres. Entonces, ¿para qué decir mentiras? Vale, te va a dañar. Ahora, ¿cómo controlar eso? ¿Cómo dormir? Tratar de dormir. Claro, uno por su edad, todas las personas de mi edad y los que pasan de 50 y siguen por arriba, pues se van a despertar de noche. Bendito aquel hombre que no se despierte para ir a hacer el acto de la micción, hacer ese acto de desahogarse, pues. Entonces, sí, ¿tú sabes cuánto se gasta aquí en Estados Unidos en productos para dormir? Más de 4 Mucho. mil millones de dólares por año. O sea que hay que ver que no, si tomas algo que te produce adicción, es malo. Claro. Entonces, buscar lo natural y lo positivo y Eso es tratar. lo que trato, pero Vale. fíjate que mi primo, que es cardiólogo, él me dice que es peor no dormir, que el daño que se le hace al cuerpo no Sí. durmiendo es sorprendente, que hay que buscar la manera, bien sea con melatonina, por ejemplo, y con otro tipo de, lo más natural posible es lo ideal, pero eso, si funciona el yoga, pues el yoga, si aprendes a meditar, pues yo todavía no he aprendido, lo he intentado. Creo que es importante y admiro a la gente que lo puede hacer porque realmente puede callar la mente, pero sé que es un proceso
De aprendizaje, de constancia. Bueno, a Buda le tomó 30 años. Nada más y nada menos, ¿Ves? imagínate. Te queda Pero para uno. difícil está el sexo, el estómago, el corazón, el cerebro, la mente y el espíritu. El espíritu que sale y ve todas las cosas tiende a dominar todo eso, pero a veces se te escapa y no lo puedes encontrar. Sí. Voy a encontrar una solución que no he practicado todavía. Decirle a Carolina que me meta un piñazo aquí, ¡pum! A ver qué pasa. No A ver qué pasa. lo Si hemos te noquea practicado. realmente puedes dormir. No, pero uno le hace tanto en el cuerpo Sí. porque, mira, para cantar, para pensar, para Claro. ponerse en una cámara, para lo que tú haces, que tienes que tener la adrenalina a millón, tienes que estar despierta, Alerta todo el tiempo. alerta. Si yo veo el programa en vivo, tienes que estar alerta. Aunque tengas teleprompter, tienes que leer bien. No, 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 totalmente. No, y tienes que hacer entrevistas, o si hay un breaking news, pues hay que correr, hay que hacerlo. Hoy tuvimos, por ejemplo, breaking news unos minutos antes de ir al aire, entonces hay que cambiar muchas cosas en el programa, hay que improvisar, pero improvisar cuando se trata de información no es nada fácil, porque tienes que No. basarte solamente en la información confirmada, en las noticias confirmadas. Entonces es eso, tienes que estar muy alerta todo el tiempo y es difícil cuando no se duerme y no se descansa realmente. Sí, a mí me pasa mucho en las giras. Ahora estoy más tranquilo, por supuesto, pero en las giras casi no duermes. Claro, Porque me imagino. son diferentes hoteles, la cama es diferente, la cuarta es diferente, todo es diferente. Entonces, para conciliar, uno no es una máquina, ¿vale? Ahora tú ya tienes un botoncito acá que te dice ¡puc! Y un switch. Y duermes. Con seres humanos, entonces no es fácil, pero hay que descansar. Si no descansas la mente, tu cuerpo no descansa. Sabes, hace poco, por una invitación de una amiga, fui un tipo de taller o un evento de, yo no la conocía, Liliana Simancas. Ella pues trabaja mucho con esto de las energías, de la respiración, y a través de ella pues te puedes conectar. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención, conectar contigo en realidad, una de las cosas que me llamó la atención es que ella le llamaba a la mente o la comparaba con un niño malcriado. Un niño malcriado que tú le dices, y ya, y quédate tranquilo, y por favor, y sigue pataleando, y sigue pataleando, y te sigue llevando hasta aquí, hasta el límite, y no te deja. La mente es como un niño malcriado que cada vez que tú tratas de acallarla, de dormir, ok, ya va, pues empieza, se activa y empieza a pensar, y te empieza, hay una cantidad de cosas que no te permiten dormir. Entonces me hizo mucha gracia que de domingo para lunes, esto fue el sábado, pero de domingo para lunes, pues me desperté en la madrugada. Y cuando pasa, yo tiendo a despertarme muchísimo en la madrugada. Y pues varias de las veces que me despierto en la madrugada, la mente se activa. Y si se activa, pierdo. Porque me Claro. ves a las 3:30 de la mañana pagando tarjeta, haciendo mercado por una aplicación, haciendo todo, anotando lo que tengo que hacer mañana para que no se me olvide. Entonces ese domingo, este pasado domingo, cuando fue a suceder eso, que se iba a activar la mente, dije, el niño malcriado, por favor, que se quede tranquila, o la niña malcriada en mi caso, que se quede tranquila porque necesito dormir. Entonces fue una forma como casi de regañarla, me dio mucha gracia mientras que lo estaba haciendo, pero yo dije, de alguna manera tengo que ayudarme. Y una de las cosas que he encontrado, que a veces me ayuda, no siempre, pero la mayoría de las veces me ayuda, es orar, es rezar. Yo creo que cada quien, pues por supuesto, con lo que necesite, ¿no? En un momento, pero digo, bueno, mira, déjame tratar de desconectarme de lo que es el día a día, la locura de mi vida, lo acelerada que es. Y déjame concentrarme quizás en algo que me pueda hacer sentir bien y me pueda relajar realmente y ayudar a dormir. Y es lo que, pues, me ha ayudado por lo menos. Repetición de oraciones, porque los musulmanes tienen esa cuenta de 108, creo. Los hindúes tienen 108 también, 108 mantras que dicen. Claro, no, yo no, en realidad no, o sea, lo hago, ojo, es algo que puedo hacer en cualquier momento del día también, pero Claro. en ese momento es como quizás para conectarme, para agradecer también, yo creo que eso es momento quizás para reflexionar un poquito, agradecer las cosas buenas que uno tiene en la vida y agradecer sobre todo la salud, en mi caso por lo menos, y la de mis hijos, de mi familia, de la gente que quiero. Y pedir precisamente porque siga así, ¿no? Porque creo que lo más importante es la salud para poder seguir adelante, para poder seguir trabajando. Dímelo a mí. Tú lo sabes, Especialmente. sí, muy bien, José Luis, Sí. porque pasaste un episodio muy fuerte, que además hay una conexión muy bonita entre los dos. Quizás
aún más por eso, porque tú fuiste, pues tú recibiste trasplante de pulmón, trasplante doble de pulmón, si no me equivoco. Y pues bueno, mi esposo fue donante de órganos. Entonces, fueron momentos difíciles, por supuesto, pero yo creo que es algo muy positivo que pueden hacer las personas para darle una nueva oportunidad, de vida a otros, por ejemplo, como tú. Claro, él era donante. Yo se leí por ahí que no donó los pulmones, ¿por qué? No pudo porque lo que pasa es que esa fue en parte una decisión personal. Pero tranquila, si Él lo le que dio el derrame un jueves. Para el viernes ya no respiraba por sí mismo. Estaba ayudado por una máquina y ya no respiraba. Y Pues su su botón. familia, su mamá vive en Venezuela, llegó ese mismo viernes. Pero su hermana y su papá viven en Holanda y llegaban, era el lunes en la noche. Entonces, fue una decisión que tomé en el momento, hablé con los médicos, ellos no estaban de acuerdo, por supuesto, pero sabían que la decisión era mía, yo quería que él donara los órganos lo más que pudiera, porque era lo que él quería, ya lo habíamos hablado nosotros antes de que él falleciera, inclusive con nuestros hijos lo habíamos hablado. Y claro, al yo retrasar este proceso, lamentablemente para ya determinar su muerte cerebral, muerte oficial legalmente, se retrasó lo de la donación de órganos, pero en todo eso le dio neumonía, porque los órganos comienzan a fallar. De hecho, hicieron toda una cantidad de tratamientos para tratar de recuperar no solamente los pulmones, sino los riñones, porque los riñones también comenzaron a fallar. Sin embargo, él pudo donar los riñones, sí pudieron salvar los riñones, pero los pulmones, por ejemplo, no pudo donarlos. Sí, no porque él no quiso, sino porque se dañaron realmente. Claro, pues en ese tiempo de espera que yo tomé para que, pues de alguna manera, su papá y su hermana lo pudieran ver también, pues, ¿no? Antes de que se lo llevaran a quirófano. Yo Claro. recuerdo algo, José Luis, porque yo creo que es bien importante. Mucha gente, y se cree muchos mitos alrededor de la donación de órganos. Hay gente que dice, mi papá, por ejemplo, era uno de los que le daba miedo porque decía que no, quizás uno llega a un hospital y no van a hacerlo, ¿sabes? Lo más que puedan por salvarte, porque estás en una lista de donación de órganos y quizás hay alguien que esté pagando, ¿sabes? Para que le den los órganos y se dio cuenta con este proceso de lo de Ismael que no es así. Que ellos hicieron todo lo posible por salvarle la vida a Ismael en el hospital y que, pues bueno, ya una vez que no había nada que hacer, lo más lógico, lo mejor, lo correcto era ayudar a otras personas cuando ya no había nada que hacer por su vida, pues, ¿no? Y eso era lo que él quería, además. Entonces creo que eso sirvió de alguna forma para que mucha gente alrededor se diera cuenta. Recuerdo una prima de mi esposo que me llamó y me escribió, no vayas a tomar ninguna decisión, no vayas a desconectarlo. Y le dije, ya un momentito, yo no he tomado decisión alguna. La decisión la tomó Dios primero. Dios tomó la decisión primero de, pues, que lamentablemente Ismael falleciera. Y la otra decisión, la de donación de órganos, la tomó él. Ismael se registró como donante de órganos, no fue mi decisión. Yo solo estoy respetando lo que él quiso. Pero Entonces, un segundo, te interrumpo, mira. Tú da, él da la autorización para que utilice sus órganos, pero la familia que queda es la que tiene la última palabra. Correcto, Tú es decías así. que no había donación. Es correcto. Gracias Yo a no Dios. sabía, me enteré cuando pasó eso. Si yo hubiese dicho que sencillamente que no se iba a donar los órganos, pues los médicos hubiesen respetado mi decisión. Yo lo hablé con mis hijos, sabrás, y los dos estaban de acuerdo, porque además era algo que nosotros hablamos con ellos y lo hicimos de una forma muy natural previo a. Ellos sabían que nosotros, si llegábamos a fallecer, pues queríamos que nuestros órganos se donaran, que se donara. De hecho, no son solamente los órganos, para las personas que no lo saben. Cuando tú eres donante completo, o sea, le llaman así, es porque tú puedes donar, por ejemplo, tejido, puedes donar las córneas para ayudar a una persona a ver, son muchas, muchas cosas, los huesos, por ejemplo. Y ojo, no es que después, porque he escuchado a quien dice que, pues bueno, no, pero ¿y si yo quiero después hacer un funeral? Imagínate que no tenga huesos, no, eso no es así. O sea, los reponen de alguna forma con algo artificial, pero esos huesos, eso. Es más, José Luis, yo estoy operada de la columna y las dos rodillas, mucho antes de que mi esposo falleciera. Y, por ejemplo, en el caso de las rodillas, en cada rodilla yo tengo un ligamento anterior cruzado. En aquel momento le llamaban, recuerdo cuando el médico me dio las opciones, le llamaban de cadáver. Pues, por supuesto, ya yo no digo así, sino que digo, yo tengo un ligamento anterior cruzado de una persona
que falleció en mi rodilla izquierda, y de otra persona en la derecha, porque eran personas, tenían familia, pues seres muy queridos, pero a mí me ayudaron un montón. Por ejemplo, en ese caso, solamente con algo tan sencillo como ligamento anterior cruzado. En tu caso, te ayudaron a respirar mejor. Claro. Eso no tiene, mira, no tiene precio. Eso es increíble el pensarlo de esa forma, ¿no? Otra oportunidad de vida. Es que, bueno, tu esposo creo que le dio más tiempo de vida como a 10 o 12 personas más. Sí, de hecho, le salvó la vida a tres y ayudó a muchos más. Claro. Una vez que sale el espíritu del cuerpo, ¿qué queda? O lo entierras o lo incineras. Más práctico es la incineración y después hacer el funeral. Porque mostrar el cuerpo y el cadáver. Lo que pasa es que es difícil, a ver, por ejemplo, te digo, en todo ese proceso, ya después que mi esposo ya había sido declarado como, pues, bueno, fallecido legalmente, yo había dormido todas las noches, había estado 23 horas y media al día en el hospital. Yo venía a mi casa, que queda relativamente cerca del hospital, me bañaba, me cambiaba corriendo y me iba otra vez para allá. Pero, y hubo una noche, recuerdo, creo que fue el sábado, mis hijos ya estaban en la casa. Y yo me vengo, me baño, me cambio y me despido de ellos. Y me dice, no mentira, fue el domingo. Me dice, mamá, ¿para dónde vas? Me dice mi hijo. Y yo le digo, voy para el hospital otra vez. Voy con tu papá. Y me dice, mamá, él ya no está ahí. Qué Quédate en la lindo, ¿eh? casa. Que él estaba muy consciente. Él estaba muy consciente. Y entonces, claro, me le quedo mirando y le digo, yo sé y lo entiendo. No está ahí, pero al mismo tiempo está ahí. Entonces. Es un proceso difícil de llevar, y pues el tratar de aceptar después lo que pasó, también es complejo. Es complejo el reconciliarse con Dios en mi caso fue complejo. Ya lo hice, gracias a Dios, pero ¿Te fue pusiste brava con difícil. Dios? Sí, me puse grave. Y mi papá se asombró cuando yo lo dije. Recuerdo, ya habíamos salido del hospital, ya Ismael había donado, ya estaba en el proceso todo después para la cremación. Y yo muy molesta, se lo digo, le digo a mi papá que sí, que yo estoy bravísima, en buen venezolano se lo dije, ¿no? Sabes, por supuesto, la palabra, ¿no? Así, buen venezolano se lo dije y mi papá se queda y me dice, Mari, pero no, ¿qué es eso? Y le digo, mira, papá, ya va. Yo no estoy diciendo que yo voy a dejar de creer en Dios. Es como que sencillamente cuando yo me molestaba contigo, me ponía brava, estaba molesta, pero sabía que te quería. Aquí va a pasar lo mismo, estoy molesta ahora, no entiendo lo que pasó. Eso no quiere decir que yo no me vaya a reconciliar con él. Yo estoy segura que va a pasar, pero necesito tiempo. Entonces, pues es lo que te digo, fue un proceso. Pero tú eres una mujer cristiana, ¿cierto? Católica. Pero ¿en quién crees? ¿En quién creo? Yo creo en Dios. Es lo que te digo, yo me reconcilié con Dios y Claro. yo sabía que yo no iba a dejar de creer en Dios. Lo que estaba era molesta. Es como cuando tu papá, en este caso, me quitó algo que yo quería muchísimo, era mi vida. Yo pasé más de 26 años con Ismael. Entonces, pero además de eso, José Luis, cuando tú en teoría haces todo de la forma correcta, te comportas, ayudas cuando puedes ayudar a los demás, no haces daño a los demás, ¿sabes? Dices, bueno, estoy haciendo todo lo que se supone debo hacer, e igual se sentía como un castigo en No. ese momento. Ahora no, ahora sé que era parte sencillamente de lo que me tocó vivir, he aprendido mucho de eso y creo que todavía me queda mucho por aprender en esta vida. Pero ha sido duro, José Luis, porque además el pasar, mis dos hijos adolescentes, pero en ese momento un poco más niños, ya son 2 años y medio de la muerte de Ismael, ellos fueron los que estuvieron con su papá en ese momento. Ellos vieron a su papá morir. Eso es muy duro. Y el yo tener que lidiar con todo eso después, con una casa, con las cuentas, con, ajá, y ahora. No está fácil, ¿Lo no está hiciste o no? fácil. ¿Lo lograste o L no? lo log Claro, es lo que te digo, ha sido muy difícil, ha sido un proceso, pero se logró. ¿Y tú tienes fe de que tú cuando salgas del cuerpo lo vas a ver? Yo creo que sí, yo creo que uno puede ¿No estás reencontrarse segura? con toda la gente querida, Pero con no. toda la gente. ¿Ah? No se quiere decir que hay vida después de la muerte. Yo quiero pensar que sí. ¿Por qué tienes dudas, ¿Tú qué chica? crees? Mira, Cristo vino de allá, ¿ok? Se humanó, se metió en un cuerpo y nos dijo, quédense tranquilos,
en la casa de mi papá hay muchas habitaciones, muchas moradas. Voy a preparar lugar para ustedes para que donde yo esté, ustedes también estén. Si así no fuera, yo no se los diría. Y le dice Tomás, es que no sabemos el camino ni hacia dónde vas. Y le dice Cristo, Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y le dice Felipe, bueno, entonces muéstranos al Padre. Y estamos listos con eso. Pero Felipe, tanto tiempo que estoy con ustedes y no sabes que el Padre y yo somos uno. El Padre está en mí, yo en el Padre. Si no crees si no me crees a mí, cree por las obras que yo hago. Créeme, Cristo tomó su cuerpo, resucitó y está vivo. Hay un cielo literal donde vamos a ir. Hay como unas 4.200 religiones en el mundo. El 98% de todas las religiones del mundo creen en la vida después de la muerte. Claro. Es decir, ¿a dónde se va? ¿O a un cielo o a un infierno? Yo prefiero decir, mi querida Marilandra, nos vemos en el cielo. Ajá, exactamente, mejor, ¿Qué definitivamente. Pero más? ¿sabes qué? Además, eso que acabas de comentar me hizo recordar un momento de luz en mi vida que tuvo oscuridad por muchísimo tiempo. Porque así se sentía, uno se sentía que estaba en algo oscuro, negro. Yo evitaba conectarme con eso porque era muy duro. Y una de las cosas que yo comencé a hacer, porque Miranda dormía conmigo por mucho tiempo, lo hizo después que falleció mi esposo. Entonces, yo salía a correr muy temprano porque no podía ni dormir. Era muy complicado, era una Y por situación eso es la bien mañana. complicada. Salía a caminar o a correr o a llorar, a drenar. Y en un momento recuerdo que me senté cerca de acá donde vivo, estaba caminando, me senté porque, pues bueno, de verdad que muchas veces el dolor es muy, muy fuerte, o podía ser de esa forma, y estaba llorando, pero, ¿sabes? Además, así cual niña con las rodillas, ¿sabes? Sentada así, así llorando, y en un momento de volver a preguntarle a Dios por qué, levanté la mirada y vi un cielo tan hermoso, un amanecer tan increíble, José Luis, tan increíble que yo. Fue como ese primer rayo de luz que sentí y yo dije, y por supuesto volví a bajar la cabeza, seguí llorando y con la misma tuve que voltear a verlo nuevamente porque era la grandeza de esa luz, ese amanecer, de esa presencia que yo por lo menos sentí de Dios en ese momento de no estás sola. Esa fue la primera vez que yo me pude dar ¿Sentiste la cuenta, presencia de Dios? no solo que la sentí, que reconocí que a pesar de todo el dolor que estaba viviendo, él estaba conmigo. ¿Ves? Entonces, sentiste. Sí. Siente el alma. Somos espíritu, alma y cuerpo. Dios es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nadie entiende la Trinidad, pero existe la Trinidad. Dios el Padre es el Creador. Cristo es el Redentor. Por medio de Él se llega hasta el Padre. No sé la persona que quiera tomar otro camino, pero uno toma ese camino, el de Cristo Santo. Claro. Y el Espíritu Santo es el ayudador, el que te guía, el que te protege, el que está siempre dentro de ti, contigo y en ti. Nunca deja de estar. Es el testigo de Dios forever. Es Yo creo que a como. veces uno se distrae mucho, ojo, y no está fácil, José Luis, no está fácil quizás darte cuenta de esas cosas sencillas que te hacen sentir tan bien. ¿Y por qué no está fácil darse cuenta? Porque nos distraemos con tantas cosas, estamos abrumados con la vida, el día a día, con esto, que muchas veces lo primero que se agarra al despertar, si es lo último que se ve antes Somos de adictos dormir. al teléfono, adictos. Yo, Por eso, todo el mundo, todos caímos ahí. todo el mundo, estamos en esa época de lo digital. Bueno, fíjate cómo estamos hablando ahora y comunicándonos nosotros con las personas, a través de un Instagram Live. Y no quizás en un estudio, como era Esto me anteriormente. parece mejor. No, totalmente, claro Los que perros sí. ladran, la gente toca la puerta, la gente por aquí se bulla. Esta es mi casa, Ahí está mi casa también. Por ahí ha ladrado el perro, por ahí andan mis hijos también igual, la entonces, cama pues de aquí bueno. para arriba, no de aquí para abajo. Ajá. Por ejemplo, yo te digo una cosa, yo he estado transmitiendo para el programa y lo hice por muchísimo tiempo. En mi casa descalza, porque pues sobre todo
Me gusta andar descalza. Entonces, pues a veces transmitía y yo decía, qué maravilla esto de andar sin zapatos. Me vine a poner tacones después de como 4 o 5 meses de pandemia. Y porque fue una graduación mínima, pero dije, ya no, aunque sea ponerme tacones para, pues bueno, sentir que uno se Viste arregló. que ya otras cosas que eran tan importantes ya no lo son tan importantes. Tantos pares de zapatos, tantas carteras, tantas blusas. Bueno, la blusa porque te la cambias, ok, perfecto. Pero esa ropa en exceso y el comprar y comprar, como que ha mermado un poco. Sorpresivamente ha crecido el real estate, ¿ok? Ha mermado un poco porque sabes que, bueno, se están aprovechando las oportunidades, los intereses, por lo menos en Sí. Estados Unidos, están muy bajos para pues, prestar dinero. Entonces la gente trata de replantearse porque es a 30 años con un bajo porcentaje, si puedes, lo aprovechas. De financiamiento. El tema de la ropa, evidentemente, pues no es que la vas a estar utilizando mucho en los próximos días, sino en dado caso para las redes o estar en tu casa o si acaso ir al supermercado. Entonces, pues por supuesto, yo creo que eso baja, pero también espero, José Luis, que las personas de alguna manera, que todos estemos aprendiendo un poco de esta pandemia, que aprendamos a darnos cuenta de lo importante. Yo lo aprendí hace mucho tiempo, que ese contacto, esas personas, mi familia, el escuchar a mis hijos reír o a mi sobrina también o sus travesuras, Pedro, eso perdón, es lo que te llena el alma. Alejandra, un segundo, mira. Ajá. Ahí está un muchacho grande que se llama Pancho, que está jugando con mi perro. Y es amigo mío, ¿no? Quédate tranquilo, Pancho, deja al perro tranquilo, hermano. Ok, Pancho Tosta, ¿ves? Dile que se. Ah, Pancho Tosta, claro Mira, que lo conozco, mándale agarra al saludos. perro o lo pongo aquí en cámara. Emma, tráemelo para acá. Perro travieso, increíble esta vaina. Tráeme el perro Yo para acá. conozco a Va, ven Pancho, claro, de la acá. revista Conexiones, Va, ven acá. imagínate. Tráemelo para acá. Es un caso este perro. Una Yo cosita tengo un perro también, y se llama Pancho, por cierto. Pancho. Qué buen nombre tiene. Dame el perro para acá para que se quede tranquilo. Se llama Pancho. Sí, ¿Y qué mi raza perro es? se llama Pancho. Es ¿Qué un raza maltés. es? ¿Dónde anda Panchito? ¿Ah? ¿Dónde está Panchito Miranda? Tráemelo un momentico, please. Para mostrar aquí a. ¿Cómo se llama él? Llama Bambi. Bambi, imagínate. Bambino. Va el bambino de la casa entonces. Y por aquí viene Pancho, ya me lo está trayendo aquí Miranda. Ven, ven, Pancho, vamos Pancho se a parece. presentarte aquí al bambino. Mira. Ah, es el lindo tu perro, ¿no? Ah, gracias. Mira, Este es Pancho se parece a Panchito. Haití. ¿Y tú viste a Haití? Sí, claro. Oh, lo que me falta decir. Oh. Con el dedito Como dicen por ahí, así. ¿dónde íbamos? ¿Dónde íbamos? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Qué tiempo tiene niña? 2 años. Ah, no, está Es cachorro jovencito, está todavía, total. cachorro. La pasa Sí, no, jugando. Panchito ya tiene, Panchito tiene 7 años ya. Vaya, mira, está todo despeinado. Es macho, ¿no? Es macho, sí. Tipo, sí. Es macho, pero yo decidí operarlo hace bastante tiempo ya. Este está operado también. Sí, prefería así, quitarme un dolor de cabeza, sinceramente. Uno más, es una belleza. Es parte de la familia, pero es parte de la familia que no todo el mundo quiere. Entonces, pues bueno, no es como, es otro hijo, pero. Estos personajes son, de verdad, mi hijo, el hijo de Ah. Catina, son muy queridos, ¿vale? Y me Pero tienen. sabes que es increíble que la gente, no es increíble, yo creo que sencillamente como no tienen perros, no lo ven de esa manera. Los que tenemos perros o hemos tenido perros sabemos que son parte de la familia, que hay que Totalmente. convivir. Sí. Además que te voy a decir una cosa, yo cuando estaba recién llegué aquí a trabajar, mis hijos por supuesto estaban pequeños, digo, a Estados Unidos, Miranda tenía 4 años, Andrés tenía 6 para 7. Y yo cuando llegaba de trabajar, ellos se alegraban cuando mamá llegaba de trabajar. Ahora el único que se alegra es el perro. Entonces, ¿cómo no quererlo? Es el único amor que tú puedes comprar. El único amor que puedes, vas a una tienda. Compras el perrito, lo pones en tu casa y cada vez que tú vas a tu casa te mueve la colita y salta de alegría. No, totalmente. Compraste un amor. Y No sabes qué, más todavía, y yo creo que es una conexión muy bonita también cuando, por ejemplo, adoptan un perrito, hay unos que inclusive han pasado por momentos muy difíciles, que han sido maltratados, y luego cuando llegan a una casa, hay unos que, pues, por supuesto, es complicado porque llegan con traumas, otros que llegan a sentir ese amor, ese cariño que, pues, que tanto anhelaban, ¿no? Y que lamentablemente, pues, no tuvieron por mucho tiempo porque fueron abandonados o maltratados. Así que, gracias a Dios, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, en uno de los países, hay otros también de nuestro continente que promueven mucho lo que es la adopción de los perros, para eso, para darle una familia, para darle un hogar. En Argentina, la gente quiere mucho los perros, Sí, en Colombia también. paseadores de En perros. Venezuela,
Sabes que me dio muchísima tristeza, ya desde hace unos años está pasando, pues como mucha gente, como pues no podía darle comida a los perros porque no tenían inclusive para ellos, pues los sacaban a la calle. Y Eso, oye, eso da un dolor. Hubo... primero lo agarran y después lo matan. Lo llevan a un sitio y lo... Sí, Y ahora, esta mañana era... Carolina encontró un perrito en la calle, ¿no? Y lo metió en el carro y esperó 2 horas hasta que apareciera el dueño del perro. ¿Ok? Aquí Ella pasa sabía. mucho eso. Sí, la verdad que me sorprendió. Sí, yo el otro día también caminando me encontré un perro, traté de, sabes, de agarrarlo más o menos, menos mal tenía el collar con el número de teléfono de la dueña y enseguida la llamé, le dije dónde estaba y ella esperé que llegara y pues para que se llevara a su perro. Pero si no, trata de estar muy pendiente de estos pequeños Tenía un animalitos. amigo que decía que algunas personas son como algunos perros, tú le hablas y crees que te entienden. Creo que el perro te entiende más. Ah, Déjame sí. decirte, en algunos casos el perro te puede entender mejor. Mira, No, no. sigue siendo una mujer bella, siempre fuiste bella. Muchas Empezaste como gracias. modelo, ¿no? Yo empecé en modelaje, imagínate, yo tenía 13, 14 años cuando hice mi primer comercial y no me gustó para nada. Y yo recuerdo que mi mamá me preguntaba, ¿pero qué no te gustó? Porque eso fue alguien que me vio, una productora que me vio como en un festival gastronómico que hacían en la organización donde yo vivía. Y me dijo que si quería hacer un casting, yo lo hice, quedé para el comercial. Y le dije a mi mamá que no quería hacerlo más. Y me dice, ¿pero por qué? No, ¿qué no te gustó? Y le digo, no, mamá, eso de las cámaras, el maquillaje, tener que esperar, eso no es para mí. Mira dónde estoy ahora. Wow, Yo no, qué a mí sí controversia. no me pasó eso, de que yo soñaba desde niña estar en Sí, esto, no, no. no me pasó. Pero ojo, me Este encanta ahora. ah, maravilloso, este mundo es maravilloso. Cuando tú haces lo que Sí. te gusta, todo es maravilloso. Sabes que sobre todo, y me preguntan mucho porque yo hice por tantos años entretenimiento, ¿cómo me siento ahora que estoy en noticias y qué prefiero? Digo, mira, ciertamente el entretenimiento te deja sonreír más, puedes sonreír más porque las noticias la mayoría pues son más entretenidas, son más divertidas. Hay chisme por ahí que no se puede meter. Ay, chisme, que esa parte, yo no, tú sabes qué me pasaba a mí, José Luis, yo trabajé en un programa aquí, llegando a Estados Unidos, que se llama Paparazzi Magazine, que era de chismes. Y yo recuerdo que la productora me decía, no, no, pero es que tú tienes que, si uno habla bien, el otro tiene que hablar mal. Y yo decía, no, no, pero es que esto es como que si fueses actriz. Y le digo, pero para eso me hubiese metido actriz. Yo tengo que avalar lo que digo delante de cámara, detrás de cámara. No, Claro. para mí no es un personaje. Y me daba risa porque, por ejemplo, una amiga me decía en una reunión, Mariale, ¿qué fue lo que pasó con Bisbal? Y yo, no sé, no tenía la menor idea porque nunca andaba metida en el mundo realmente como el chisme y saber en qué andaba cada artista. Pero me preguntabas por el presidente de cualquier país, pues sobre todo en nuestra región, o lo que estaba pasando, y siempre estaba involucrada porque creo que desde niña tuve una fa esto, tengo una familia muy activa en lo que es la conversación, por ejemplo, política, en el caso de Venezuela. Desde niña, yo recuerdo desde niña cuando era de ECOPEI y luego entonces empezó el MAS y otros partidos políticos. Entonces siempre estaba esa discusión muy activa en casa. Siempre mi papá veía y leía muchas noticias, mi mamá también. Entonces, pues bueno, de alguna forma yo en mi vida personal, lo que hablaba mucho era más de lo que pasaba políticamente, económicamente, primero en Venezuela y luego acá que empecé a empaparme un poco de toda la dinámica en Estados Unidos y de Latinoamérica. Y recuerdo ese productor, Miguel Ferro, cuando me dice, Mariale, pero queremos que hagas un programa que tiene que ver con noticias. Y yo, pero ya va, espérate, noticias. Pero es que yo siempre he estado más en el mundo del entretenimiento. Y me dice, ¿tú te has dado cuenta que tú no hablas de entretenimiento en tu vida personal? Que tú lo que haces es hablar de política, de lo que está pasando. Me quedé como pensando y digo, bueno, la verdad que sí. Y es algo que agota, pero que disfruto mucho. Es muy intenso. No vamos a arreglar el mundo. No, pero bueno, Y es se interesante. intenta. Ponemos nuestro granito de arena por lo menos. Claro. No está fácil, pero ahí vamos. Parece ser que las huestes del mal, lo oscuro, como que está dominando el planeta. Parece ser que el mal está ganando. Pero yo creo que es intervención divina esto que está pasando en el planeta. No tiene arreglo humano. No hay No. hombre que pueda, no hay un grupo de hombres o mujeres que puedan equilibrar el planeta, ¿ok? Con este desbalance de Rusia, China, Corea del Norte, Es una estos locura. países que están Es ya increíble. girando netamente al comunismo. Entonces hay una ausencia de Dios en muchas partes, se llama la apostasía. Estamos cruzando la plena apostasía, que es la deserción de la fe.
Y dice Cristo, si yo no acortara aquellos días, encontraré fe en la tierra. Es duro. Pero yo heredé de mi madre también lo de la política. Mi madre era beca. Ah, imagínate. Yo estaba muy niño, vivíamos en el Prado de María, en una casa muy claro. grande, que tenía el Lejibe, y ahí estuvo Ruiz Pineda y Carnevale, dos dirigentes políticos adecos. Y mi madre los guardó ahí. Escondían los sacos de armas en el aljibe. Imagínate. Nunca me olvido esa imagen. Eran sacos muy importantes de armas. ¿Ok? Entonces, ella la agarró la Seguridad Nacional en la época de Pérez Jiménez. Y, bueno, la torturaron. Y a una amiga de ella también. Muy feo. Salió de ahí, la sacaron de ahí. Y me fui con ella. Estuvimos en Ecuador. Imagínate. Más de un año, yo era muy niño, muy niño. Eso me pegó muchísimo. Entonces, esa cosa política de la Qué fuerte. Democracia quedó de verdad impregnada en mi sangre. Y igual en mi familia. Entiendo de política, me gusta, la veo, pero ya no meto la mano por casi nadie. A mi abuelo se lo llevaron preso a la Seguridad Nacional también. Sí, él era beco, pero el hermano de él, que era gemelo, morocho para los venezolanos, como le decimos, pero pues eran gemelos, era el que estaba más activo en todo esto, ¿no? Y pues lo confundieron con mi abuelo, y a mi abuelo fue el que fueron a buscar y se lo llevaron preso. Pero pues escucho cuando mi papá hablaba de esto, o con mi abuelo, en aquel momento, y pues qué increíble que como venezolanos, o yo por lo menos pensé que eso que yo escuchaba, que le pasó, por ejemplo, a mi abuelo, jamás iba a pasar, o que yo lo pudiera ver en democracia en Venezuela. Pero fíjate que, por supuesto que, perdona que te interrumpa, me vienen a la mente tantos recuerdos que son flechazos. Conversando contigo, pues yo puedo estar conversando contigo 2 o 3 horas. Una mujer muy preparada, y muy, muy hermosa, intelectualmente muy fuerte. Entonces, yo estaba en Palma de Mallorca, en España. Estaba haciendo una gira. Y me dicen, aquí está Pérez Jiménez, en este hotel. Y yo llamé y pedí una cita con Pérez Jiménez. Me recibió en su habitación. Hablamos como por 2 horas, más o menos. Y yo nunca le dije que ellos en la Seguridad Nacional, torturaron a mi madre. Nunca. ¿Por qué no le se lo dijiste? Porque quería saber más bien qué fue lo que pasó y cómo encontró Venezuela cuando él llegó. Y me dio una explicación muy razonable. No había profesionales, no había gente preparada, no había una escuela militar, no había nada. Los 35 años de Gómez fueron nefastos. Pero los 10 años de Pérez Jiménez, el tipo creó la escuela militar, creó los próceres, hizo el Humboldt en 4 meses, no sé. Las autopistas, las principales autopistas. Hizo obras importantes. Totalmente. Pero estos disfraces que están ahora, lo que hacen es robar, robar, y robar, y robar, y robar, robar, y robar. Y no hacen nada, chico. Impresionante. ¿Sabes qué? Mi productor estaba hablando precisamente esta mañana de un reportaje del Washington Post, como hablaba de pues, la industria petrolera en Venezuela, el país con las mayores reservas de petróleo en el mundo, y como según este reportaje del Washington Post, ya el único taladro que estaba funcionando todavía, que estaba operativo, paró en agosto. El único. Porque lamentablemente no se ha invertido, no se ha hecho el mantenimiento necesario y hemos visto cómo se ha deteriorado tanto a tal punto que Irán tiene que mandar combustible. Pues evidentemente son dos países donde los funcionarios están sancionados por Estados Unidos, se hace complicado. Pero si tú le hubieses dicho a cualquier venezolano en el 98, cuando ganó Chávez, que esto podía pasar, pues nadie lo hubiese creído. Que todo lo que se está viviendo, que los servicios básicos como el agua o la electricidad fallan prácticamente diario, y sobre todo si estás en el interior. Mi querida María Alejandra, describen perfectamente el problema, pero casi nunca hablan de la solución. Ok, entonces, yo sé el problema, tú no sabes el problema. ¿Y cuál crees tú que sea la solución, José Luis? A plomo limpio, solo sale con palabras y con marchas.
Ya basta de Capriles, de sacar a la gente a que los maten en la calle. Capriles, bórrate ya, hermano. Pero desaparécete. No hay solución, no hay diálogo. Para mí no puede haber diálogo. Tú no puedes conversar con el diablo, chica. Una de las cosas que dice mucho María Corina Machado precisamente es que pues se agotó ya esa etapa del diálogo o de las elecciones, por ejemplo, porque ahora se espera o quieren pues ir a elecciones. Una farsa más. Hemos ido a unas cuantas elecciones ya. De hecho, te voy a decir una cosa. Yo estando viviendo en Estados Unidos, yo me llegué a vivir acá en el 2010 y fui la última vez, fui a todas las elecciones hasta el 2014, que fue cuando la de las elecciones parlamentarias precisamente. Porque de alguna manera sentí ese compromiso. Yo nunca me inscribí en Estados Unidos, sino que iba a Venezuela, me iba el sábado, votaba el domingo y me regresaba el domingo porque tenía a mis hijos aquí, por supuesto. Pero yo decía, yo tengo que seguir, porque una de las cosas que hablé en un momento con una dominicana y me llamó muchísimo la atención, ella me dice que cuando fueron, no estas elecciones de ahora, sino las anteriores presidenciales, una amiga de ella venezolana le decía, tienes que ir a votar, tienes que ir a votar. Y yo digo, mira, es que a lo mejor quizás nosotros hemos tratado de defender tanto la democracia. El problema es que en Venezuela, a través del voto, lo quisimos hacer por muchísimo tiempo. Y yo creo en la democracia, de verdad, yo creo en la democracia. Pero lamentablemente sabemos que el caso de Venezuela... Ellos se pagan y se dan el huerto, máquinas de preparadas. Conocí al tipo que aquí en Estados Unidos que preparó las máquinas. Conocemos todo eso. Y piensan seguir en esa farsa. ¿Hasta cuándo? Yo recomiendo que cada venezolano tiene que tener un arma en su casa. Porque los colectivos están armados hasta los dientes. ¿Ok? Y le van a poner ahora cohetes desde las motos. ¡Pum! Bazooka desde las motos. ¡Pum! ¿Hasta cuándo tanta farsa? No hay... José Luis, ¿tú crees que las sanciones han funcionado o no? Sí, sí. Le queda el oro, le queda la droga. Y ahí siguen destrozando el país. Esa ideología juega al caos total. ¿Ok? Se salvan ellos. Los militares son más que culpables, muy culpables. Deben estar avergonzados. No creo que tengan vergüenza tampoco los militares. De verdad, están tan desprestigiados, ¿vale? Son cobardes, vendepatria. Lo que pasa es que el dinero también corrompe hasta la oposición. Lo sabemos, corrompen, compran mucho. Por eso es que yo creo que es muy importante las instituciones. A mí, yo recuerdo que hay personas, inclusive aquí en Estados Unidos, que está tan polarizado ahora, tan dividido con todo lo que ha sido este año electoral, que si el 2016 yo pensé que había sido complicado, no tenía ni idea de lo que venía en el 2020, definitivamente, y me asusta cuando veo lo polarizado que está, porque una de las cosas que yo digo, nosotros como venezolanos lo sabemos, se llegó a dividir familia, amistades, precisamente por la división que hubo. Y aquí lo que por lo menos a mí me da tranquilidad es que hay instituciones fuertes. Sin embargo, mucha gente no recuerda que en Venezuela pensábamos que teníamos instituciones fuertes también, porque por ejemplo hasta un presidente como Carlos Andrés Pérez fue juzgado. Y pues lamentablemente las cosas cambiaron en el camino y ahora tienen el control de casi todas las instituciones. Igual está pasando en el país del sur, están actuando rápidamente y van a tomar todo. Pero bueno, hablar de política no va a empañar esta conversación. Es complicado, sí. Okay. Es feo, no concuerdo con esa ideología para nada. Okay. No. Y la consigna de hace muchos años es que van a hacer una implosión en Estados Unidos. No va a ser con bombas ni aviones, sino de aquí están metiendo la ideología en todas partes. ¿Ok? Por todas partes. Y lo dijeron, no va a ser con bombas, va a ser dentro, que lo vamos a liquidar. La pornografía... Hay que estar muy alerta, hay que estar muy alerta, hay que estar pendiente, hay que tratar de inculcar valores y educación a nuestros hijos para que precisamente tratemos que sean... Yo creo que es muy, muy importante el ser honestos. En mi caso, yo creo que nunca podré llegar a avalar ningún tipo de corrupción posible, porque no está bien, sencillamente, y porque le haces mucho daño a otras personas con eso. Entonces, mira, perdona que me meten en esto, pero ¿te acostumbraste a la soledad, a estar sola? Te voy a decir una cosa. Por mucho tiempo quizás, todavía, yo soy muy hiperactiva, te lo estaba diciendo que soy muy activa, pero lo hice de esa forma exagerado inclusive, porque no quería sentir la soledad. Y llegó un punto
En diciembre del año pasado, no hace mucho tampoco, en diciembre de 2019, que después de tocar fondo y estar desde octubre aproximadamente, porque mi hijo, mis hijos me decían, mamá, por favor, tú tienes que hablar con alguien profesional, no amigo, no conocidos, tienes que hablar con alguien. Y a partir de hablar con esta persona que me recomendó una amiga muy querida, la doctora Saret del canal, pues fue como un día, recuerdo que me llego al canal y me siento así con ella y le digo, doctora, ¿hasta cuándo voy a seguir yo llorando? Le digo, yo no puedo seguir en esto, por amor a Dios, yo tengo que aprender. No solamente, o sea, es que me di cuenta, José Luis, que si estoy viva, y eso me lo recordó, ¿no? Me lo recordó una canción, fíjate el poder de las canciones. Sí. Eso me lo recuerda una canción de Pedro Capó que se llama Vivo. Esa canción es de pareja, es muy bonita. Pero la primera vez que la escuché, pues por supuesto se me salieron las lágrimas y yo dije, yo quiero volver a sentirme así. Yo quiero volver a sentir una ilusión Qué lindo. por la vida. Y comencé a trabajar en ello, me di cuenta que si vivo, me di cuenta en ese momento, tenía que permitirme sentir lo malo y lo bueno, lo doloroso. Pues lamentablemente es parte de vivir, pero es la única forma, o sea, el pasar por eso, el permitirme sentir era la única forma que yo podía sentir, pudiera sentir otra vez en algún momento cosas bonitas. Mira, mi querida, estás bella, ¿ok? Gracias. Estás entera. Tengo como 10 o 12 amigos que están locos por ti. Te hablo en serio, ¿eh? Esa mujer, sí, bueno. Entonces, lo peligroso es acostumbrarse a la soledad y a tanta independencia. Pero te voy a decir una cosa, yo tuve que pasar en diciembre este proceso que yo me hice como un autorretiro, no era retiro religioso, no era retiro de yoga, no era conmigo. Yo necesitaba entender y aceptar que podía estar sola y feliz, no como una máquina distraída todo el tiempo, sino que tenía que poder sanar esa parte para en dado caso permitirme, José Luis, en algún momento abrirme otra vez a la vida, al amor. Eso era lo que yo trataba de hacer en diciembre. Y dije, tengo que hacerlo. Y de hecho, claro, nadie se imaginaba este 2020. Pero a fin de año, yo recuerdo que yo le decía a mi mamá y a mi papá, quienes estaban aquí, e inclusive a la mamá de Ismael que estaba aquí, yo le decía, Ana, yo quiero volver a ser feliz. Y le decía a mi papá y a mi mamá, yo quiero volver a ser feliz. Yo quiero Tienes volver a vivir una derecho, ilusión. escucha la canción de Tienes derecho a ser feliz. La voy a buscar. Tienes derecho a ser feliz. La voy a Ok, buscar. y el hombre que, ese príncipe azul, que sí, se lo voy a advertir de aquí de este paso. Okay, a A ver, ver, ¿qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? 14 hombres que te vamos a defender a muerte. Si el tipo sale mal o, no sé, mandón, dominante. Se va a ver con 14 tipos más que le van a llamar la atención. No, te voy a decir Que se una meta con cosa. ella, se mete con 14 tipos más. O más, no sé. Mínimo, exacto, mínimo. Mínimo. Porque están todos los de mi familia. Pero no, pero ¿sabes qué, José Luis? Yo creo que igual y confío no solamente en mi buen juicio, en dado caso, a la hora de enamorarme, sino porque creo que Dios igual pondría a un hombre bueno en mi camino, ¿no? Entonces, o ya lo puso. Ándale. Claro, porque es lo Opa. que te digo, es igual como siempre lo dije, y cuando yo me obligaba en esta especie de retiro en diciembre, una de las cosas que yo pensaba era, ya va, Ismael hizo todo lo posible en vida por hacerme feliz. Él me quiere feliz, aunque ya no esté físicamente. Muy bien. Entonces, era algo que yo trataba de entender y asimilar y dije, me tengo que permitir sentir, me tengo que permitir ser feliz, tener una ilusión nuevamente y enamorarme otra vez. ¿Por qué no? Entonces, pues bueno, yo creo que tengo la mejor disposición, José Luis, Qué bella, qué bella. sí, Tienes que ser feliz, ¿ok? Un tipo que te dé tu libertad, que no te coarte, que te dé ser independiente, que tenga confianza, que no sea celoso, que no sea dominante y que tenga su vida resuelta. No vamos a mantener a nadie tampoco. Fuera con ese tipo, ¿ok? No, Jorge, sí. me están diciendo que se nos acabó el tiempo, imposible por aquí, por Ay, Instagram. sí, claro, ya tenemos una hora Yo hablando. te, no, que tú conversas tan divino, ¿vale? Ay, no, ha sido un Eres gusto tan de verdad bella, un hablar espíritu contigo. hermoso, hermoso. Te doy las gracias de verdad por esta conversación. Espero que no hayamos ofendido a nadie de los que están ahí. A lo mejor se pusieron con los pelos de punta allá en Venezuela por lo que dije. Y tal, pero hay que decir la verdad, ¿hasta cuándo callarse? Me voy a morir, me voy al cuerpo y no dije lo que tiene que decir. Perdón si hemos Pero ofendido a alguien, a todas las personas que se conectaron. Quitamos los comentarios porque de verdad distraen mucho.
cuando son bonitos, está bien, pero cuando son así feuchos, no voy a hacer. Si no tienen nada bueno que decir, mejor. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver esas cosas? No, bueno, yo estoy acostumbrada a escuchar lo bueno y lo malo. Te pones menar trabajando en noticias ni hablarlo, la cantidad de comentarios que puedo escuchar, pero bueno. Sí. Bueno, despídete de la gente. Que te ama. Pues me despido de todos los que se conectaron. Muchísimas gracias. La conversación estuvo muy amena, muy agradable. Gracias, José Luis, de verdad. Me encanta que terminemos además la conversa con risas, ¿sabes? Sí, con buena vibra, con esa energía bonita que creo que hemos tenido la oportunidad de transmitir a través de este live. Así que gracias. Qué linda, gracias a ti. Dios te bendiga a todos los que nos vieron en cualquier mundo. Dios los guarde, Dios los bendiga. Gracias. Bendiciones para todos. Como digo, si no nos vamos aquí, no vamos al cielo. Right? Bueno, claro, ¿no? Para allá vamos todos los que nos portamos bien. En el cielo, no, por Cristo. No, no claro. Claro, pero tú diste dos opciones, o está el cielo o está el infierno. Si nos portamos bien, hacemos nos vemos en el cielo. Escojan bien, escojan el cielo. Exactamente. Chao, mi vida, yo te guardo. Besos, cuídate mucho. Bye, y gracias.